dice, nada, dice, no se va a ir, dice, porque sí. Luego nos van a poner colgando. De un trabajador de este centro, una readmisión que no nos inventamos, sino que viene dada por sentencia judicial. Que sepáis que a estas alturas este trabajador, la sentencia está dictada desde últimos de agosto, y a estas alturas todavía no ha sido ni readmitido, ni se le ha dado de alta en la Seguridad Social, ni se le han abonado todos los salarios que le adeudan desde el momento del despido, ya que la jueza declaró el despido como nulo, porque en ningún momento se probaron ninguna de las acusaciones graves en algún caso que se le habían imputado. También tenéis que saber, los que estáis aquí, que en principio no solo no se advirtió que hubiera ningún tipo de falta disciplinaria, sino que la juez fue más allá y lo que dijo fue que lo que se advertía era precisamente una respuesta, una represalia, por una serie de denuncias que ese trabajador y otros compañeros que están hoy aquí también realizaron y estaban realizando en su momento. Denuncias relacionadas sobre todo con vulneración de derechos de los trabajadores, pero también con incumplimientos de las ratios de atención a los mayores. Está claro que en este centro no se quiere a nadie que pueda hablar libremente y que pueda denunciar y que pueda buscar la mejora en los medios en estos centros, y desde luego creemos que esto es inasumible, porque siempre hemos defendido que el trato a los mayores, a los más vulnerables, tiene que ser un trato que tiene que estar fuera de toda sospecha, de toda duda, la atención que tienen que recibir nuestros mayores. Hablamos de un centro, para que lo sepáis, que de 150 plazas en el centro, 100 de ellas son concertadas, y por lo tanto estamos hablando de un centro que se sostiene fundamentalmente con dinero de todos los que estamos aquí, de todos los ciudadanos, en este caso de Cantabria. Y sin embargo, la dirección, la gestión, en este caso tenéis que saber también que este centro está gestionado por una fundación, la Fundación Pedro Alcántara y Gareda y Balbás, pues que es una fundación que gestiona varios centros, entre estos en el que nos encontramos, y que han decidido no solo no cumplir de momento la sentencia de la que ya se ha pedido ejecución, sino que pretenden abonar los salarios que se deudan al trabajador, pero que éste se mantenga en su casa sin venir a trabajar. O sea, estamos hablando de que deciden gastar dinero público
en abonar salarios a alguien que no se le va a permitir trabajar. Yo creo que estamos en un momento como para estar repartiendo el dinero público y gastando indemnizaciones cuando tendría que estar destinado sobre todo en la mejora de los medios y en el incremento de personal para poder atender a los mayores como se merecen. Entonces, es un poco la idea general para que la tengáis de cuál es la situación. Nos hemos reunido y nos han atendido, y de hecho por aquí hay algunos representantes del ayuntamiento de varios partidos, concejalías que representan a varios partidos. En concreto, nos han recibido prácticamente todos, menos en este caso el alcalde. Tenéis que saber que en este caso el alcalde es miembro del patronato de la fundación y que entendemos que tendría mucho que poder decir, porque si hay alguien que debiera fiscalizar el funcionamiento de entidades como esta, sería en este caso una autoridad pública, ¿no? Que es una autoridad municipal, y yo creo que tendríamos que estar todos tranquilos y tendríamos todos que pensar que estamos en buenas manos si la alcaldía está fiscalizando esta situación, y estamos seguros que, aunque a nosotros todavía no nos haya contestado, seguramente que en cuanto tenga la mínima opción se dirigirá en esas reuniones que tendrá que tener esta fundación, como marcan los estatutos. Entendemos que meterá en el orden del día la aclaración sobre lo que está pasando en este centro y por qué se está destinando o se pretende destinar indemnizaciones y salarios para un fin que no es el del trabajo. Entendemos que velará por los intereses de todos los ciudadanos, de todos los vecinos de este valle, de Cabezón, pero lógicamente en consecuencia por los intereses de los ciudadanos de Cantabria, que nuestros impuestos no nos gustaría que se viesen al final destinados en situaciones que no tienen ningún objeto. No nos cabe en la cabeza a nadie que nos obliguen a quedarnos en casa. A todos nos parece que es una bicoca, ¿verdad? Eso de que te quedes en casa y te paguen. Pero en este caso estamos hablando de profesionales, de personas con mucha vocación, de personas que sobre todo piden el respeto para los trabajadores, porque al final, no nos engañemos, en un centro donde no hay un buen clima de trabajo no vamos a ser bien atendidos, por más que nos cuenten, porque la gente no está en esa actitud. Y aún así tenemos profesionales, como la copa de un pino en este centro, que a pesar de todo están poniendo por encima la atención a los usuarios, a pesar, como digo, de todas las limitaciones y de todas las zancadillas y los palos en las ruedas que está poniendo la dirección de este centro y quien lo está consintiendo, que en este caso es la propia fundación. Esta es una primera de una nueva hoja de ruta de movilizaciones y peticiones que vamos a dirigir a todas las instituciones de Cantabria. No nos vamos a quedar en Cantabria. Si aquí no hay respuesta, seguiremos, porque tenemos claro que esta no es una lucha de un trabajador que quiere volver a un centro, que esta es la lucha de la dignidad tanto de los trabajadores como de los mayores. Y yo creo que somos los colectivos más pisoteados en este momento en Cantabria y, por no decir, fuera de Cantabria también. Así que os agradezco a todos que hayáis venido. Y nada, tenemos una serie de lemas que vamos a corear y vamos a ambientar un poco. Agradecemos que parece que hay alguien que se ha puesto de nuestro lado. Y parece que no está siempre, ¿verdad? Porque hay que decir también que la residencia está gestionada por una congregación religiosa contra la que no tenemos nada que decir, porque no nos metemos en ningún caso con ninguna institución, pero que la gestión que una persona de esa congregación está haciendo en el interior ya de la residencia, pues como digo, no es propia del siglo XXI, ni es propia de las obligaciones y del respeto que debiera por lo menos dar ejemplo la dirección de un centro de este tipo. Y nada más, agradeceros que estéis aquí y comenzamos la concentración. Tenemos permiso de las 2 a las 4. Sabemos que la hora no es la mejor, pero es un momento en el que la gente puede salir en su turno, entrando otros de otro turno, y hay interés de que los trabajadores estén aquí también, pues dando la cara como estamos haciendo todos. Gracias. Y aunque no queremos, aquí me apuntan, nosotros primero dejar muy claro que no estamos en absoluto politizados, que esta demanda que estamos haciendo no son demandas políticas, son demandas de gestión. Aunque me apuntan por aquí que la alcaldía, bueno, pues pertenece a un partido, el Partido Regionalista,
independientemente de su partido, entendemos que su propio partido le llame también al orden, si no recibe y no gestiona como debe. Pero, como digo, esto no va contra ningún partido ni contra ninguna sigla. Esto es la defensa de, va a favor de, no en contra de nadie. Muy bien. ¡Aquí estamos! ¡No nos vamos! 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 ¡Dirección! ¡Dimisión! ¡Dirección! ¡Dimisión! ¡Dirección! ¡Dimisión! ¡Dirección! ¡Dimisión! ¡Escucha! ¡Escucha!
mundo. Mentir en el juzgado es un gran pecado. Es un gran pecado. Mentir en el juzgado es un gran pecado. Thank you.
Hola, bueno, yo creo que ya ha estado bien la cosa y ya me dicen nuestras compañeras que estamos esperando que estaban en turno de mañana y se le han dado a las 3. Y nada, simplemente quería agradeceros a todos los que habéis venido a la plataforma de pensionistas, que bueno, sabemos que son una hora muy mala, es un día muy malo y bueno, simplemente era esta mala hora es precisamente para que puedan asistir todas las trabajadoras que quieran. Así les pillan en ambos turnos y todo el que quiera puede venir, ¿no? Y nada, yo creo que tendremos que hablarlo, pero os invitamos desde ya a la siguiente manifestación, que creo que va a ser el mejor día, mejor hora, un sábado a las 12 de la mañana o algo así, y ya encabezando la SAL, que creo que será nuestro próximo destino, para seguir peleando, luchando por estas injusticias y nada, oyes, muchas gracias a todos y encantado de que estéis con nosotros. Gracias.